vamos a hacer tortitas de camarones. Los ingredientes que vamos a usar son 150 gramos de camarones. Estos los encontráis en un supermercado fácilmente. Son semicongelados. Lo bueno que tienen es que los puedes traer y meterlos al congelador, ¿vale? Si no, los dejamos así. 140 gramitos o 150. Vale, 75 de harina de trigo normal, 75 de harina de garbanzos, perejil, cebolleta y 600 de agua. Voy a repetir, 150 de camarones, 75, 75 y 600, a poder ser este agua que esté fría, ¿vale? Venga. Pues vamos a empezar. Primero picamos bien la cebolla, la cebolleta en este caso. Vale, la tenemos bien picadita. Ya he picado el perejil. Vale, lo más picadito posible. Volvemos a la de siempre, la que hemos hablado ya muchas veces. La receta es con cebolleta. Pero claro, si a alguien no le gusta la cebolleta, pues puede prescindir de ella. Estas tortitas son sobre todo típicas de Cádiz. Y allí la verdad es que las hacen muy bien. Esperemos que nosotros no lo hagamos peor. Vale, entonces, una vez que ya tenemos todo picadito, empezamos a mezclar. Dadme un segundito y hablamos. Pues vamos a empezar con ella. Ya veréis que también es muy sencilla. Echamos la harina normal. Seguido le echamos la de garbanzos. Vale, después, acordaos, hay que echarle sal, que yo hay alguna vez que no lo digo, pero evidentemente pues casi todas las recetas que hacemos pues tienen que llevar sal. Vale, seguido a esto le echamos pues la cebolleta, bien picadita en la mezcla. Seguimos también el perejil, que no necesita tampoco que lo piquéis especialmente, con un poquito es suficiente. Y seguimos mezclando. Después, los camarones. En este caso, yo no he encontrado, pero sé que existen sin cocer. Sin cocer, pero yo no los he encontrado. Entonces, pues como no los he encontrado, pues de estos que salen exactamente igual, o creo, vamos. Seguimos mezclando, vale, y ahora, poquito a poco, le vamos echando el agua, repito, el agua fría. Vale, le echáis un buen chorro y empezamos a mezclar, que se haga una pasta. Ya la veis, vale. Se mezcle bien todo. Vale, y otro, también esto, lo hemos dicho de una manera, pero lo podéis hacer a ojo, con que os quede una pasta es suficiente. Lo podéis hacer que quede bien el engrudito. Por ejemplo, en este caso, yo creo que no le vamos a echar más, porque ya de por sí la salsita, ya ella solita ya está lo suficientemente espesa, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, entonces, acordaos que en vez de 600 vamos a echarle 500 de agua, ¿vale? Y entonces la vamos a dejar aquí, lo batimos un ratillo, sobre todo para que no nos queden grumos de alguna de las dos harinas que puede quedar. Entonces lo dejamos que se bata bien. Yo creo incluso que podríamos echarle un poquito más de harina. Vamos a echarle una gotita de harina de garbanzos. Vale, le echamos un poquitito de harina de garbanzos, más que nada porque me da la sensación... ¡Epa! Que hemos tirado el papelillo. Más que nada porque me da la sensación que va a volver a caer, que... Entonces le vamos a echar 100, acordaos, le echamos 100 de harina de garbanzos y 75 de la otra, ¿vale? Y 500 de agua, vale, sí. Ahora ya la tenemos un poco más. Haceos cuenta, si queda demasiado gordita, luego no se hace bien en el fuego, pero por otro lado, también tiene que quedar lo suficientemente blandita.
Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es dejarla reposar un cuartito de hora. Y una vez que haya reposado un cuartito de hora, ya la echaremos al fuego. Ya tenemos todo. Vamos a empezar con la primera. Ahí que se nos rompe esa primera, pero bueno, vamos a por otra. Sobre todo que queden finitas. ¿Os fijáis? Que queden finitas. Es lo más importante de todo. Un poquitín. Es preferible hacerlas un poquito más pequeñas, pero que queden finitas. Ya están, ya. Mira, 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 mira. Igual sacarlas mejor con una espumadera. Las dejamos ahí que se tuesten bien. Es preferible que queden, se os rompan un poquito a que os queden de más de gordas. Pero bueno. Un poquitito. Y vuelta. Tienen que estar bien tostaditas, que es muy importante. Esta primera nos ha salido un poco rota, pero ahora veréis como cuando vayamos haciendo más, pues ya no nos va a pasar, porque al hacer la primera... Vale, darme un poquitito, que las voy haciendo y luego vemos el final. Vamos ya con las últimas. Un par de cucharadas, como veis. Las separáis un poquito y las echáis un vistazo y ya las tenemos. A fuego, el fuego lo tenéis, acordaos, bien fuerte. Un par de cucharadas, las dejáis un momentito. Y por último, otro par de cucharadas. Las dejamos ahí. Y listo. Cuidándolas, repito, a fuego fuerte. Ella sola se va separando. Vosotros encargaos un poco de separarla. Vale, ¿veis? Ella solita se ha despegado. Si se rompe, tampoco pasa gran cosa. ¿Veis cómo va, no? Es muy fácil. Eso, esta ya se ha despegado también y esta va a tardar un momentito en despegar. Un poco de paciencia. Ya está, las tres. Entonces, ahora, media vuelta, que se vaya tostando bien. Ya veis. Y en dos minutillos las tenemos terminadas. Esas ya están casi, y yo creo que estas otras también. Ya veis, en el momento en que coge un color tostadito, que queda muy crujiente, la vamos sacando. Esta que ya la tenemos, una, vamos a dejar esa otro poquito. Esta está ya también, dos, y esta tercera, tres. Mientras tanto, vamos a ir cogiéndolas y las ponemos para la foto. Ya veis que la pinta que tiene es espectacular. Están muy crujientes y yo creo que ya la tenemos. Vale, pues las sacamos de aquí y ya las tenemos listas. Muy bien, pues aquí tenemos las tortitas de camarones. Ya sabéis que podéis contar conmigo, no hasta dos, ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar conmigo. Adiós.